Regresamos, amigos, a las carreteras mexicanas y nos encontramos ubicados en el municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, con este impresionante camión Kenworth T800 Tepachero. Me parece que es el modular. Traemos la empresa Ricolino, esta empresa muy famosa que produce, pues, vaya, como botanas, ¿no? Tipo y chocolates y pues diversos productos muy muy conocidos aquí en México, sobre todo. Y pues traemos hoy el doble tepachero con estos remolques, este doble de remolques Strick, aquí Bimbo y Ricolino, paleta payaso, el bubulú, las crankies y muchos productos más de esta famosísima marca. Aquí traemos el camión rotulado con el respectivo diseño. Este impresionante Kenworth T800 totalmente tuneado. Voy a ver si la libra ese de González Trucking. Sí, sí se metió. Este camión, amigos, este mod creado por nuestro compañero Shaneke Game. Les voy a dejar en la descripción su canal para que vayan y obtengan este y muchos otros mods de él que hacen estos videos posibles. Pues aquí lo tienen, el mismísimo T800 tuneado de Ricolino. Vamos a estar viendo muchos camiones así, con empresas mexicanas y autobuses también, empresas mexicanas 100%. Vamos a encenderlo, vamos a ir a tomar la carga. Miren, Frío Express, este va para, este es de Aguascalientes, de mi rancho. De hecho, vamos para Aguascalientes nosotros también, ¿eh? Vamos de Fresnillo para Aguascalientes. Vean, tenemos las luces abajo, la plafonera. Tenemos un estrobo aquí. En el parabrisas tenemos tres antenas. Una locura. Corneta de tren. Chequen el interior. Vamos a poner los limpiaparabrisas porque está lloviendo muy fuerte. Esperemos que ahorita se quite la lluvia. Aquí está el interior. Muy bien. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a entregar. Vamos a entrar aquí a que nos entreguen la mercancía. A ver si se quita la lluvia en lo que cargan. Amigo, amigo del Cascadia, dame chance, por favor. Amigo camionero, tú que me entiendes. Déjame pasar, muy bien. Entramos a la empresa. A ver qué tal. Ok. Cargamos la merca. Productos Ricolino. Fresnillo, Zacatecas. Aguascalientes, Aguascalientes. Vamos para mi rancho, amigos. Vamos a ponernos por aquí derechito. Es un doble, este no lo podemos aparcar. Que claro, tal vez sí se podría. El Shaneke lo hace, hay quienes lo hacen. Pero este espacio es muy reducido para hacerlo y realmente pues no. Uy, era más atrás, amigos. Tiene los frenos muy débiles, ¿eh? ¡Bumba! Ahí estamos. Ahí lo apagamos. Ya se estaba empezando a torcer. Tenemos el dolly en tipo... tipo A. Ok. Vamos a apagar el motor. Y le damos a entrar, amigos. A ver cuánto tiempo avanza. Como 2 horas. 9 de la mañana. Y no ha dejado de llover. Pues nada. Así nos vamos, amigos. Con la lluvia. Llueve, truene, relampague. Haya sismos. Haya lo que haya. Estos productos Ricolino tienen que ser entregados, amigos. Así que pues vamos a darle macizo. Por acá por la izquierda se me pasó decirles, traemos... vaya, el camión es el tepachero, ya me acordé bien. Y traemos una transmisión de 13 cambios y tonfuller
acoplada a un motor Cummins de 600 caballos con el escape directo. Por eso suena tan genial. De hecho, suena fortísimo, fuertísimo el camión, que tuve que bajarle casi todo el volumen al juego, porque literalmente ensordecía. Y pues nada, vamos saliendo de aquí de Fresnillo, tierra caliente, tierra de nadie, tierras abandonadas. Vamos a ver, híjole, no, ya me tocó el rojo, amigos, ya me tocó el rojo. Activamos la cámara Phantom, claro que sí. Excelente. Se nos va para atrás. Siguen los rines Alcoa que traemos, Kenworth modernos. Paleta payaso, congela Ricolino y acá por atrás. Ah, miren, estos pingüinillos que están por ahí son como gomitas. Esas no las he probado, realmente no. Con Ricolino diviértete como niño, así es. Doble remolque con autorización, así es. Hacen muchas gomitas también. Esas del pingüinillo no las he probado, pero vaya, gomitas de cualquier marca están buenas. Ok. Aquí tenemos otra curva, a ver si alcanzo el semaforazo. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Nos vamos por la izquierda. Ahí va pasando el fulesote. Un poco cerrado porque no podía ver bien el camino por acá. Doble carril aquí tenemos. Ok. Las antenas, qué locura. ¿Cómo se van moviendo las antenas? No sé por qué, pero siempre me ha gustado traer unas antenotas ahí. Lo bueno de estas es que tienen movimiento y un movimiento muy real, vaya, muy, muy real. Vamos a subir por aquí por la derecha. 13 cambios. Bajamos al primer rango, volvemos a subir. Damos vuelta, damos vuelta, vamos, vamos. A ver si sale una vuelta perfecta por aquí. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Híjole, hay que tumbarle más velocidades porque no sube. ¿Qué tanto peso traemos? 32 toneladas. Puro producto Ricolino. Wow, sí va pesadísimo esto. Híjole, amigo del Cascadia, dame chance porque no. Si me freno aquí ya no subo, ¿eh? Gracias. Uf, entre colegas nos entendemos muy bien, ¿eh? Vaya que sí. Vaya que sí, muy bien. No sé si traigo las luces prendidas o apagadas, realmente no. No hace ninguna diferencia. Nos vamos por aquí por la derecha, no puedo ver mucho, ¿eh? Literalmente estamos bajo una tormenta y no puedo ver prácticamente nada. A ver si de pronto se quita, pero pues igual el viaje es corto. Este viaje no es tan largo. Vamos por acá por la izquierda. Literalmente solo puedo ver 10 metros delante de mí. Eso es muy peligroso, ¿eh? Podría haber un camionzote parado enfrente de mí y me estrello sin tiempo de reacción. A ver, por aquí me estoy perdiendo. Cuidado, el GPS te puede jugar una mala jugada, miren. No sé ni por dónde voy. Yo solo estoy siguiendo aquí lo poco que puedo ver. Ah, ya me acordé de este lugar. Vamos a cambiarnos para acá. Ok. Sí, ya estoy recordando esto. No contaba con que tuviéramos esta tormenta. Pensaba que iba a ser un día despejado. Pero miren la tormenta que nos cayó. Sábado. Van a ser las 10 de la mañana. Apenas 10 de la mañana. Y no podemos ver nada. Vaya, podemos ver incluso más que como si fuera de noche. Claro, una noche despejada. Porque lluvia con esta tormenta. Olvídate. Ahí sí ameritaría pararse y esperar a que se aclare todo. Pero pararse en un lugar seguro, porque seguramente alguien se estamparía detrás nuestro. Ok,
con una tormenta de este calibre? Claro que sí, sería muy posible eso. Bájale, bájale, San Pedro, ahí te voy. Espérate, espérate, ¿qué pasó aquí? Mire, 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 mire. Se están amarrando aquí, ¿eh? Casi me estampo contra... Casi hago una carambola, literalmente. Se amarraron. Miren, ya se va esta Explorer. Híjole, a ver, ¿qué pasó? Oh, hay un accidente ahí. Hay una grúa. Se amarraron, ¿eh? Uf. A ver si no quemé los frenos. Y aquí parece que no se van a mover, así que me veo en la obligación de pasar por aquí y buscarme mi propio camino. Ok, vamos a ver. Híjole, no, voy a tener que darle por acá. Ok. Bloquearon este carril, pero no se preocupen, porque ambos llevan al mismo lado. O sea, no me voy a desviar en absoluto. Pero hay que pasar por aquí, porque esos de atrás ya no se iban a mover. Ok, ahí estamos. ¿Sabe qué habrá pasado? Un choque, ¿no? Sí, creo que chocaron. Ahí está la ambulancia. No, pero sí se amarraron bien duro, ¿eh? Uy. Lo bueno que alcancé a frenar durísimo. Los frenos han de venir bien calientes, así que... ¡Achis, achis, achis, achis! ¿Con qué se atoró? Se atoró con algo, pero vean, yo vengo perfectamente normal, ¿eh? Debe ser un bug. Yo no choqué con nada, miren. Pueden ver ahí que camino libre. A veces se atoran con esos deflectores que están en el piso. A veces pasa, pero bueno. Eso ya no fue cosa mía, ¿eh? Eso ya... Problemas técnicos de la Matrix. Así es. Hay que desconectarse de la Matrix, amigos. En todo sentido. Tómense la roja. Ok. Muy bien. Llegamos a Zacatecas, Zacatecas. Estábamos en Fresnillo, ya estamos en la capital de Zacatuercas. También, tierra de nadie. Tierra fantasma. Tierra caliente. Aquí tenemos un semáforo que apenas si se alcanza a ver. Trote 800. Miren, muy parecido al mío, pero sin duda diferentes. Vámonos, 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 vámonos. No, ya me detuve. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Yo ya me adelanto, ya me adelanto. Hay que agarrar carrerilla. No va a cambiar. No va a cambiar todavía. No te pases. ¿Cómo que no? Yo ya me lo pasé. Ni modo. Yo, ahí está, ya me pelé. Me adelanté nada más poquito, amigos. Esas veces en las que estás parado en un semáforo y a la par tuya hay otros y ves que todavía no cambia y ya le están dando, pues así. Que tú los volteas a ver y... Achis, ¿cómo sabe que ya nos va a tocar, ¿no? Y se adelantan, pues... Pues así. Así le hicimos, solamente que un poquito más antes, ¿no? Pero... No pasa nada. Ok. Ya queda un tramo, todavía. Ok, vamos dándole. Por acá por la izquierda, cuidadito. Bien largos, así que bajar con cuidado. Ok, seguimos por aquí por la derecha. ¿Y se quiere meter este león? Ah, es un Alfa Romeo, pensé que era un león. Cuidado, 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 cuidado. Uf.
No se quitó la tormenta, ¿eh? Yo sé que la miniatura puede... pueden haberse sentido engañados por la miniatura, pero... era solo para que pudieran ver bien el vehículo que llevamos. Aquí un peaje, a ver si es de los que me puedo pasar sin parar. Porque como no sea así, no voy a tener tiempo de frenar, ¿eh? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no te pases! Si es de los que no me puedo pasar sin parar. Si nos estampamos contra la pluma. Les dije. Híjole, no pasa nada. Pues, ¿qué tanto se va a dañar un camión chocando una pluma de esas, no? Son como de plástico. No pasa nada, amigos. La carga viene intacta. Los bubulubus, las crankies y las paletas payaso vienen intactas. Ninguno se dañó, ninguno se aplastó. Así que no se preocupen. Incluso miren, ahí dice 0% de daños en la carga. Achis, achis, ¿qué onda con esos letreros? Wow. Va a haber una obra por aquí adelante. A ver. Sí, hay una obra en proceso aquí. Ok, ya la pasamos. Muy bien. Ok, ya le estamos pasando. Aquí agarramos una carretera de carril y medio. Y me voy por aquí, casi que por la orilla, para que me puedan rebasar los que quieran rebasarme, ¿verdad? Para eso son estas carreteras de carril y medio. Te pones por aquí y el que va en el sentido contrario también se pone, por lo que por medio queda un espacio bastante amplio para que te puedan rebasar. Miren, este también iba por ahí, ¿vieron? Entonces, por la mera línea amarilla se va el que quiere rebasar. Ah, pero ya si quieren rebasar de ambos sentidos al mismo tiempo, pues ahí sí. Oh, epa, ya es otro cuento. Y a ver si no salta más aquí. Cuidado. Wow, ¿no? Pues miren, nos aventamos todo el viaje con este diluvio. Freno de motor, ayúdame, porque ahí te voy, San Pedro. Termina Zacatecas, inicia Aguascalientes, ahí decía. Ya llegamos a mi tierra, amigos. Mi rancho. Ok. Uy, no me digas que hay una desviación. No, 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 yo ni de broma me desvío, ¿eh? Ah, ok, es el retén militar, que sí está aquí en la vida real. Uy, se me frenó esta grúa. Vamos, hay mucha vigilancia, pero esto siempre está operando, ¿eh? He pasado por este muchas veces. Y sí, pues sí, es muy parecido. Ok, lo pasamos. No nos tumbaron dinero, qué suerte. ¿Y hasta qué hora se viene quitando la lluvia, eh? Creo que ya se va a quitar. Ya se ve como más despejado el parabrisas. Como que se está aclarando la vista también al fondo. ¿A qué hora se viene a quitar la lluvia? Mira nomás. No, ya. Ya cuando llegamos, ¿ya para qué? No, ya. Bien, ya se está limpiando el parabrisas. Ya no está lloviendo. No, ¿ya para qué? Que vuelva a llover otra vez. Ya llegamos, ya. ¿Ya para qué deja de llover? Wow. Bueno, pues así pasa. Así pasa cuando sucede y cuando acontece. Ya, soleado. Se fue la tormenta. Mágicamente, las nubes corrieron para otro lado.
Se hizo la luz. Suena bien ricolino este camión. Vamos a apagar un momento ahí. Ah, miren, esta curva, esta subida sí es real, ¿eh? Esto realmente sí existe, tal cual lo están viendo. Incluso el edificio que se ve allá al fondo, este de a la izquierda, también. O sea, esto es súper real. He pasado por aquí un montón de veces y sí, esto es muy realista. Qué genial. Con esta subidita sí se lucieron. Wow. Y por aquí pues también tiene cierto parecido, ¿verdad? Y en la parte de más adelante también muy real la parte que sigue de allá adelante. Sí alcanzo. Vamos. Aquí por la derecha, miren, esta parte es la que está muy, muy real. Esto es lo que representa el Teatro Aguascalientes, el puente, el Servilletero y muchas cosas. A ver, por aquí creo que me puedo ir derecho, ¿no? ¿Por qué me están mandando por la derecha? Pues nada, pues vamos a hacerle caso, ¿verdad? Vamos a hacerle caso al GPS. Pues qué tal que hay una parte donde no me puedo meter. No, yo creo que sí me la voy a aventar por ahí al fondo. Me voy a ir derecho, a ver qué pasa. A ver qué, yo digo que sí puedo. Vamos a jugárnosla, ¿no? A ver si por querer saltarnos un tramito no terminamos haciendo el... Me hubiera ido por abajo, miren, por el túnel. Literalmente sí. Si me hubiera ido por el túnel ya casi estaríamos llegando, pero bueno. Epa, amigo, me toca a mí. Ey, me toca a mí, el de la RAM. Ah, una RAM nueva sin placas. Ah, no, no te preocupes. Una RAM nueva sin placas con 4 barbones montados, vestidos de militares, pero traen tenis. Pásenle, con confianza, pásenle ustedes primero, sin problema. Sale, muy bien. Seguimos, qué bueno. Y atrás viene una sierra igual. No, miren, si el GPS se está corrigiendo, sí podemos irnos por acá. Centro Comercial Agropecuario, wow. Bueno, no queda por esta parte del mapa, ¿verdad? Pero es un detalle muy genial que hayan incluido el agropecuario aquí. El agrope, el famosísimo agrope. Ah, aquí ya me van a desviar para acá. A ver si me puedo ir por la izquierda. Sí, ¿verdad? Sí puedo. Vámonos para acá a ver qué pasa. A ver si por aquí también me puedo ir. Otra vez por la izquierda. Sé que inventos raros estoy haciendo, pero... Uy, no. Súbele porque te quedas. Vamos, ya cambio. Aquí me voy a ir por la izquierda. Estamos modificando la ruta. Híjole, pero con... Nomás con que no haya un puente o algo que me mande de largo. El GPS me está mandando por donde le da la gana, ¿eh? Me hace rodear sin sentido. Pero ya, vamos a dar vuelta. Aquí voy a abrir un poco porque sí está muy cerrada la curva. Ahí viene uno, no lo voy a dejar pasar. Espérate. Primero yo. Ok, ándale por aquí. Mira nomás, papaya de Celaya. Qué curva tan perfecta. Ah, espérate, no. Voy al revés, ¿no? Creo que sí voy en contra. Sí, creo que ya me metí en contra. No era por ahí. Creo que no podía dar vuelta por ahí. Así que me voy a ir por acá. ¿Cómo ven? Perdidos en mi... en mi ciudad natal. Ah, no estamos perdidos. Solo estamos modificando la ruta. Miren, aquí está el famosísimo puente, el Teatro Aguascalientes y todo. Wow, sí. Ahí está el Teatro Aguascalientes. Qué real esto. Está en verde. Y por fin tenemos la ruta libre para irnos derecho. Pues creo que igual si nos hubiera salido más rápido. Y ahora entiendo por qué el GPS nos mandaba por allá, por segundo anillo. Porque nos evitaba
todos esos semáforos y curvas de 90 grados que yo me aventé. Realmente creo que ya hubiéramos llegado, pero bueno. Queríamos cortarle y meternos por el centro con un full, pues bueno, ahí está. Es que por eso me mandaba por allá también, ¿verdad? Porque no te puedes meter con uno de estos por donde se te dé la gana. Hay zonas prohibidas, de hecho. Imagino que en todos los estados debe ser parecido. En el mero centro de la ciudad no te puedes meter con estos trenes, vaya. A ver a qué hora cambia esto. Ok. Muy bien, por fin llegaremos a la empresa. Uf, este viaje sí estuvo larguito, ¿eh? A pesar de que de distancia fue corto, se alargó. Wow. Vamos a entrar por aquí. Sí, ¿verdad? Okay. Sí, sí es por aquí. Voy a subirme por ahí a la banquitita esta. No me queda de otra. Porque si no, pues no la libro. Ahí está, mira nomás. Qué perfección. Ahí es aquí enfrentito. Ok. Vamos a dejarlo aquí derechito. Así nomás quedó, amigos. Igual que el pirata de Culiacán. Todo balanceado. Ok. Uf, ahí está. Se logró, Ricolino. Las paletas payaso llegaron a salvo. Excelente. A ver, sin retrasos y sin choques, sin nada de daños. Muy bien. Bueno, amigos, guardamos el progreso. Y pues nada, por aquí lo vamos a dejar ya. Se nos alargó mucho esta ruta, pero estuvo bien. Realmente muy entretenida. Mucha acción en todo momento. Vean, ya le di la vuelta al troque. Y les comento que vamos a estar viendo un montón de otras marcas mexicanas. Así en esta configuración, en otras diferentes, en autobuses también. Y partes mexicanas del mapa también. Y gran variedad. Y probablemente también Europa y otros horizontes. Bueno, amigos, nos vemos. Suscríbanse, síganme en las redes sociales, que ahí están en la descripción. Happy Trucking.